El siguiente programa es una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Te invitamos a que escuchemos el llamado del Señor a través de su programa Totus Tus, Todo Tuyo María, dirigido por la comunidad Lazos de Amor Mariano, este y todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, con repetición a las 8:30 de la noche. En cada encuentro juntos, a través del carisma de la comunidad, nos enamoraremos de la consagración a Jesús por medio de nuestra Madre Santísima. Aprenderemos de nuestra iglesia, nuestra doctrina y nuestra fe. Conoceremos y lucharemos juntos por la santidad. Y después de Dios, nadie como María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús, José y María. De nuevo les damos la bienvenida a este espacio que no es de nosotros, que es de ustedes, que es ese regalo que el Señor hoy tiene para nosotros y que en especial tiene para ti, porque te ha llamado a estar en este momento en especial. Y como te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, nos ha llamado a todos, vamos a unirnos en un solo espíritu, en una sola voz, en un solo clamor de la presencia de nuestro amado Señor. Vamos a disponer nuestro corazón, a cerrar nuestros ojos, pero abrir completamente nuestra alma, disponer nuestro corazón, y vamos a decir: oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso, concédeme todas las gracias, planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. Gracias, amado Señor, por esta gran oportunidad, por este nuevo día de poder volver a empezar, de volver a comenzar, de darnos este gran inicio, ¿no? Este nuevo comenzar. Cada día es un nuevo comenzar y qué bueno hacerlo en compañía de la familia. Hoy tenemos un invitado de la familia, un miembro de nuestra familia, de nuestra comunidad, que hoy nos va a estar acompañando en este gran especial, que es este último programa que vamos a vivir como tal, antes de empezar esas novenas y ya pues a empezar a despedir este año, en medio de este año tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Le damos la bienvenida a Andresito. ¿Quién como Dios, Andresito? Bienvenido. Nadie como Dios, Linita. Un saludo para todos desde los corazones de Jesús, José y María. De verdad que una alegría poder estar acá, dándole gracias al Señor, una oportunidad más que nos da para poder compartir todo lo que nos ha dado, todo su amor, todo lo que nos entrega a diario, y aquí estamos, entregándolo todo al servicio por nuestro Señor, y que hoy sea lo que el Señor quiera, que esas palabras sean las que necesita nuestra alma. Así es, porque esto no es de nosotros y finalmente el Señor todo lo hace perfecto, Él todo lo hace hermoso, Él todo lo hace tan magnífico. A veces nos desesperamos, nos angustiamos y creemos que todo es por nuestras fuerzas, ¿no? Y finalmente no somos nada, literal no somos nada, porque sin las fuerzas que le imprime todos los días a nuestra vida el Señor, aún haciéndole el feo, porque aún queriéndolo sacar de nuestras vidas, Él sigue ahí muy respetuoso dándonos esos cariñitos, esas ternuritas a nuestra vida. No podríamos hacer nada sin ese empujo que Él nos da, ¿no? Sin ese impulso que nos da todos los días. Así es, Linita. El Señor es todo un caballero. Él llega a nuestras vidas y ya Él tiene preparado lo que a nuestra alma le conviene. Eso es lo que a veces nosotros somos un poquito, por decirlo un poquito,
esquivos a toda esa gracia que el Señor tiene para nosotros, pero aún así Él espera. Él lo que está esperando es que vayamos a Él, le busquemos y entreguemos todo eso que tenemos en nuestra vida que no nos permite acercarnos a Él, todo eso que nos quita la tranquilidad, la paz, todo eso que nos acongoja. Pero es cuando el Señor logra entrar perfectamente a nuestro corazón, cuando entendemos la verdadera felicidad. Bueno, y se preguntarán, bueno, nos hablan de un especial, nos dicen que, bueno, vamos a estar como por fuera de las lecciones hoy, pero como cerquita a unas novenas, ¿y por qué están hablando de eso? Pues porque estamos en medio de unas fechas muy especiales, unas fechas que son muy dicientes para nosotros como creyentes, como cristianos, y las queremos o nos estamos permitiendo vivirlas justamente sin el Señor. Y entonces cuando vemos que en nuestra vida común, en el diario vivir, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas se hace todo muy diferente. Diciendo pues que aun cuando no lo queremos tener a nuestro lado, Él aún nos coquetea desde el amor, porque Él no quiere que nosotros nos acerquemos obligados, sino que quiere que cuando le busquemos bajo toda nuestra voluntad y queramos estar porque realmente queremos estar, ¿cierto? Entonces esto nos llama y nos lleva a que veamos estas fechas que se vienen. Veamos en estas fechas el realmente importante, porque lo hemos sacado todo el tiempo y qué tan importante justamente ahorita poderlo vincular a Él, poderlo tener a Él como ese protagonista y no en medio de, no vivir esta época en medio de un diciembre donde el protagonista es el licor, son mis apegos, mis debilidades, mis esclavitudes, porque termino yo siendo esclavo de mis pasiones y el Señor por allá relegadito a duras penas si hago un pesebre por adornar la casa o por moda o por decoración y de pronto un arbolito y poner mi casa muy hermosa porque está de moda, porque quede más bonita de la cuadra o por un concurso de una emisora, yo qué sé, y no realmente una Navidad donde Él sea el protagonista, donde desde mi nada lo tenga Él como protagonista y llegue a aportarle eso tan hermoso que tanto necesita mi alma. Así es, Linita. Hoy en día, lastimosamente, todo eso que hemos durante un año empezado a vivir para esta celebración tan grande que es la Navidad, es el contraste a lo que tú mencionabas, el diciembre, que es el significado en el cual hoy muchas personas tienen esta época del año. Y hemos olvidado de que esto es un tiempo de penitencia, donde lo que debemos estar es en un recogimiento, en ese compartir en familia, en empezar a dejar todo eso, aquello que no nos hace bien al alma. Es más, este es un momento en el que antes de las novenitas, cuando empieza ese volver a mirar cómo fue esa vida de la Santísima Virgen, de José, de cómo se prepara para el niño nacer en medio de tantas dificultades, nosotros asimismo, esas dificultades que nuestra vida afrontaba por X o Y circunstancia, empezarlas a dejar atrás por la gracia que Dios nos otorga. Hacer una buena confesión, por ejemplo, qué tan bueno antes de iniciar una novena o durante la novena, pero tener como un cambio de vida, porque estamos desocupando una morada que estaba llena de tanta basura, de tanta suciedad, para que en él more Jesús, que es el que va a nacer, que así mismo en nuestra vida empiece a haber un nuevo comienzo, una nueva vida, un arrepentimiento, una contrición total de corazón. Y el Señor se vale de todas esas cositas para empezar a darnos la gracia de dejar todos esos vicios, todo eso que no hemos podido soltar. Eso es un tiempo de mucha gracia. Lastimosamente lo que comentabas ahora, Linita, o sea, un tiempo donde muchas personas se han dedicado tal vez a caer en eso que tal vez ya habían dejado atrás, porque esto es una temporada que fácilmente nos arrastra por la dispersión que hay, el licor, las fiestas, todo lo que se hace que es una práctica totalmente anticristiana, lo que el Señor quiere. Tampoco nos quiere ver amargados, pero es nunca, que para es que vivirlo a Él no es amargura. Dicen que, ¿cómo es que un triste, ¿cómo es? Santo triste, es un triste, triste santo. Nosotros que hemos vivido este proceso, yo creo que no hay nada más que le haya dado una alegría verdadera a nuestras vidas que estar luchando en este caminar, ¿no? Así es, Linita, entonces es eso, es entender que la felicidad no está en lo que el mundo nos ha mostrado,
cuando hemos encontrado realmente al Señor, entendemos que la felicidad se siente al lado de Él, disfrutando de las cosas pequeñas, pero sobrenaturalizando todo lo que el Señor nos da cada día, como podernos despertar y poderle orar y agradecerle por todas las bendiciones que nos está entregando. Entonces, un tiempo de mucha penitencia, de mucho recogimiento, de ese compartir en familia, del pedir perdón, de tal vez empezar a juntar todo eso que estaba quebrado atrás por nuestras malas acciones, y el Señor va a dar la gracia en este tiempo. Oiga, qué impresionante, Andresito, porque a veces nos decimos, yo quisiera una nueva oportunidad, yo quisiera un nuevo comenzar en mi vida, pero todo lo dejamos en ese anhelo, en ese quizás, en ese de pronto, en ese yo quisiera, pero detrás de ese anhelo, ese quizás, ese yo quisiera, está como esa falta que todavía me queda de poder tomar la decisión y decir, sí, quiero hacerlo, quiero luchar. Porque no van a pensar que porque estamos acá y lo hemos repetido infinidad de veces, es porque aquí no nos falta, sino que, bueno, aquí Monseñor y el Padre Gabriel aquí en la catedral nos disponga un espaciecito para bajar uno de los santos y nos suba a nosotros. Nunca en la vida, nunca en la vida. O sea, decir que nosotros ya alcanzamos, no, es que la conversión es un camino. Y los que estamos acá no estamos porque seamos perfectos. Dicen, ay, pero es que usted es misionero de Lazos de Amor Mariano y usted la embarra. O sea, piensan que a uno no le da ni pecueca, no, bendito sea Dios. O sea, no quiere decir que no, hombre, hacemos estamos en el mundo, pero no hacemos parte de él. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una lucha constante, que nos cuesta, que es un batallar. Claro que sí, porque es que tenemos debilidades, nos falta todo, pero también tenemos es que... muy claro que queremos luchar, que no queremos volver a ese pasado, que queremos estar manteniéndonos en ese sí. Me cuesta, pero quiero ese sí. ¿Por qué? ¿Por qué tan insistente? Porque es que tenemos, la gran diferencia cuál es, que tenemos los dos paralelos, ¿no? El haber vivido sin Jesús en nuestra vida, sin María, sin José, sin nuestro Señor en nuestras vidas, y tener el paralelo de vivir con ellos, que aunque hay dificultades, hay pruebas, hay batallas, se vive muy diferente. Lo hablábamos antes de empezar el programa de cómo van moviendo fichitas, o sea, a veces uno tiene esas conversaciones con ellos nada más en la intimidad tal vez del cuarto, en la soledad de nuestra habitación, y cómo ellos hacen sus movimientos de fichas. Yo espero que cuando yo no esté, alguien recuerde que yo decía una frase muy atrevida, y es que para mí la Virgen María, nuestra madre, es la encargada de protocolo y logística, porque para mi vida ella lo ha sido. Ella ha sido esa preparadora, esa organizadora, ella la pendiente de organizar, de cuadrar, mueve fichitas, hace esto. Y es que lo decíamos, a veces sin querer... a veces aceptar al Señor en nuestras vidas lo hace. ¿O no nos ha pasado a veces que sin decirle a más nadie sino a ellos no llega la solución a la puerta de la casa? Y en esta Navidad, que sea ese retiro, nos decía muy insistente el Padre, nos viene diciendo el Padre Duverley en la Eucaristía, en las homilías todos estos días, es vivir un retiro en este tiempo, es poder ir trabajando, lo que nos decía Andresito, ¿no? Trabajar nuestro corazón y nuestra alma para poder vivirlo en él y recibirlo en esa oportunidad nueva que nos da de un nuevo comenzar. Así es, Linita, y si nos vamos a llevarlo a lo que doctrinalmente compete, tenemos en cuenta de que si nosotros hemos empezado a ir constantemente a las Eucaristías, hemos visto de que hay un color que es muy particular y lo hemos visto en otro tiempo, y es el color morado. O sea, ese color morado me está ya a mí indicando que hay un tiempo ya de penitencia, de ese preparar, de ese entregar pequeños sacrificios para empezar a despojarme de eso que a mí no me hace bien, para llenarlo luego con esa llegada de nuestro amado niño Jesús. Hay unos diferentes tiempos litúrgicos que la Iglesia, digamos, tiene establecidos, y uno de estos es este tiempo en el que estamos, que es el Adviento. Esas 4 semanas antes de prepararnos para la Navidad. Ese tiempo en el que llega nuestro amado Señor a nuestros corazones. Esa es la idea, que nazca en nuestro corazón. Está también este color que lo hemos visto en el tiempo de la Cuaresma. O sea, ese tiempo donde también estamos esperando la resurrección de nuestro Señor. O sea,
Esos dos tiempos están entrelazados porque hay una misma llegada de nuestro Señor, una cuando nace y otra cuando Él ha muerto y ha resucitado por nosotros. Y es algo muy bonito porque también la iglesia nos invita a saber de que no las cosas se celebran porque se celebran y ya, todo tiene su significado. Y es algo que nos tiene que mover al cambio, o sea, esto no tiene que pasar porque simplemente fue una casualidad. Justamente si cada año estamos repitiendo este mismo ciclo, es porque constantemente a nosotros nos toca así, las cosas se tienen que repetir muchas veces para que de alguna u otra manera podamos entender. Pero como decías ahora, Linita, todo va en qué tanta voluntad tengo yo, porque es que el Señor lo está poniendo todo, pero solo falta ese 1% que yo lo voy a traer del yo querer, de ese querer dejar atrás todo para encontrarlo en Él, todo eso que digamos necesita mi vida, porque hoy en día vemos en este tiempo mucha tristeza, personas que tienen muchos vacíos, que están pensando en quitarse la vida, que no le encuentran un sentido. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde tal vez sienten nostalgia porque no están con su familia, con un ser querido. Y ahora en esta época tan diferente, pues, tan especial en cuanto a lo que hemos vivido con esta pandemia, ¿no? Que se ha incrementado esa soledad, se han exacerbado esos vacíos del corazón, del alma. Así es, Linita, lo que dices es muy dado a lo que hoy en día tantas personas sienten. Tenemos en cuenta que muchas familias han perdido seres queridos a causa de esta enfermedad, y que la fortaleza a esos acontecimientos se encuentran solo con Dios. Cuántas personas tal vez en algún momento no, nadie les ha hablado de Dios, y también es un momento que nosotros tenemos que aprovechar para eso, para que así mismo como el niño Jesús va a nacer en nuestros corazones, nazca en el de esas personas que nunca han escuchado alguna palabra de amor a través de Dios. O sea, cuántas almas podemos salvar nosotros como instrumentos, porque somos un instrumento, es el Señor el que hace su obra y que a través de su gracia puede darle este cambio de vida a tantas personas que están pasando por tantas dificultades. Que tenemos una tarea muy grande en esta Navidad. Diga, ahorita que Andresito nos decía eso, no sé a ustedes, pero a mí me ponía el Señor en el corazón ese llamado de tantas personas que hay afuera, quizás con una sed, con una necesidad de amor, y partamos de que yo les hablaba con alguien, hablaba en estos días de que el Señor sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y aún así nos llama. Aún así nos llama, sabiendo que nos falta y nos cuesta tanto, nos llama a trabajar de la mano con Él, a hacer esos que luchan por llevar esa luz, así nos falte tanto, en medio de nuestra lucha, ¿no? No quiere decir que no, sigo con mi pecado, sigo con mi infidelidad, sigo con mis drogas, sigo con mi alcoholismo, no, o sea, es luchando, diciendo no, batallando. Pero entonces, a pesar de que esa debilidad tengo, que estoy luchando con ella, también estoy llamado a mostrarles a otros desde ese amor que yo he recibido. Yo sé que muchos estarán preguntando, pero ¿yo cómo? Esa misma pregunta nos hemos hecho nosotros. Señor, nos llamó a nosotros, ¿y cómo así? Yo creo que Andresito, el primer día que le dijeron de algún apostolado, que le dijeron de alguna cosita, pues, de un pasito más allá de recibir, uno dice, ay, yo, ¿cómo así que yo, cierto? Claro, Linita, siente mucho susto, pero pues es normal, solo que ahí es donde debemos abandonarnos del Señor, porque no vamos a ser nosotros. Y vencer esos respetos humanos, para que el Señor entre realmente a usarnos, y quién sabe por qué el Señor nos necesita a cada uno de nosotros. Digo entre comillas necesita, porque Él nos necesita, es más lo que nosotros necesitamos del Señor, de lo que quizás Él nos necesite a nosotros. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de personas que afuera de estos aparatos, afuera de nuestras casas, afuera de nuestra zona de confort, simplemente tal vez necesiten un mensaje, tal vez simplemente necesiten una mirada, tal vez simplemente necesiten ser vistos, tal vez simplemente necesiten en nosotros conocer una Navidad, conocer un Jesús, conocer a través del amor que les podamos dar.
No es que si yo encuentro a alguien en la calle, simplemente necesite ser habitante de calle para ser necesitado. Es que necesitados somos todos. Todos necesitamos del amor del Señor. Todos lo necesitamos a Él para poder vivir. ¿Quién no ha vivido un momento de tristeza, de dolor, de angustia, un desierto? ¿Quién no ha sentido esos vacíos en el alma? Pero a veces no lo conocemos, no sabemos cómo llenarlos, y ahí es donde empezamos a llenarlos con licor, con drogas, con infidelidades, con comprar cosas, como se vive en esta época, que quizás no le decimos a nuestros familiares los amamos, o lo importante es que son con ellos, listo, de pronto no la palabra te amo, porque todavía tenemos que hacer un proceso para dar ese te amo, pero de pronto el decir cómo está, preocuparse, estar pendiente, cualquier cosita, ¿cierto? Esa serie de cosas y lo queremos llenar con objetos, con regalos, y entonces uno ve un árbol lleno de regalos, pero unas almas y unos corazones totalmente vacíos. Así es, Linita, y para este ejemplo lo que dices, ¿qué más que esa familia de Nazaret? Un hogar totalmente humilde donde no había nada material, pero donde se podía ver el amor tan grande que había, que es lo que hoy se ha cambiado. Hemos querido llenar esa falta de amor, esa falta de expresar lo que sentimos por X o Y circunstancia, porque hemos tenido tal vez corazones heridos, pero es algo que hay que empezar a cambiar, a retomar, porque no podemos llenar esos vacíos de amor con objetos. Eso es algo que está ahí, pero que lo que hace es empezar a formar un mundo más consumista, más materialista. No, y decimos, no, es que los niños, ¿cómo los niños van a entender? Es que los niños, no, es que los niños están esperando su regalo. Los adultos somos los que hemos inculcado eso. Yo les voy a contar algo, una infidencia, y es que yo les dije a mis niños este año, el regalo que vamos a recibir del niño Dios es que este año vamos a estar juntos. Porque no podíamos, bueno, algunos saben, yo me tuve que cambiar de municipio, mi esposo lo trasladaron, entonces el hecho de él estar viajando acortó el tiempo de que pudiéramos estar compartiendo en familia. Y pues obviamente el trasladarnos todos implicó unos gastos. Y entonces mi esposito decía, ay, los niños, no sé qué. Entonces, no, pero es que ya tenemos el regalo es que estamos juntos. Y entonces la niña chiquita decía, ay, mami, ¿qué le vamos a pedir al niño Dios? Y le dije, no, si ya nos lo dio, vamos a estar juntos como familia. Y ahora ella le preguntan, ¿y qué le está pidiendo al niño Dios? No, es que el regalo ya me lo dio porque estamos juntos en familia y puedo estar con mi papá y puedo estar con mi mamá y podemos estar compartiendo. Ella no está pensando en más regalo porque ya lo tiene. Somos nosotros los que volvemos esos regalos materiales, y esta época debe ser una época donde llenemos nuestros corazones de esos regalos que son intangibles, pero que son tan tesoros. Pues yo no sé si quedará bien dicho, pero es que eso es lo que necesitamos nosotros en este momento. Necesitamos ese sentirnos acompañados. Quizás esa persona que esté pensando en quitarse la vida esté anhelando ese tocar de la puerta y decirle cómo estás hoy, o ese mensajito, hacer el ejercicio de mandar un mensaje, alguien lo puede estar recibiendo. Aprendamos y pidamos la gracia al Señor de pedir perdón sin que nos lo pidan, de hablar sin esperar que nos pidan disculpas, de sanar nuestras heridas. Aprovechemos esta época que es tan llena de gracias y pidamos esos regalos, esos son los que debemos pedir. Pidamos la gracia de poder olvidarnos de esas heridas que han causado en nuestros corazones, que podamos ir empezando a sanarlas, que podamos convivir con las personas que nos han hecho daño. No vamos a poder decir, y a mí a la que más me falta, ¿no? Ya quisiera yo tener todas mis heridas sanadas y estar diciendo abiertamente que puedo a abrazar a las personas y decirles un te amo de corazón, pero sí que estoy luchando por sanar mi herida, por ayudarle a esa persona a conocer de ese amor que yo estoy conociendo. ¿Qué más regalo que eso? Así es, Linita, lo que dices es tal cual lo que el Señor nos llama a hacer. O sea, realmente Él a este mundo nos mandó sin nada, o sea, nos lo dio todo, que fue el alma, y nos dio un razonamiento, un corazón bueno para actuar en base a ese amor que Él nos dejó.
Y simplemente hemos empezado a cambiar todo eso, llenándonos de mucho superficialismo, y eso ha hecho de que la sociedad empiece a consumir mucho más. Esto es una época donde la gente gasta y gasta y gasta exageradamente, y muchas veces se nos ha olvidado compartir, nos hemos vuelto egoístas. Tal vez hemos dicho, no, es que solo tengo para los regalos de mi familia, pero va uno a ver los regalos y son cosas exuberantes ya que rondan los millones de pesos, y no nos hemos acordado de un plato de comida para aquel que está hambriento, para aquel que no tiene vestido, no sé, inclusive no necesita ser nuevo, algo que tal vez ya no usemos hace mucho. Y entonces esto es un tiempo que nos debe invitar mucho a practicar esas obras de misericordia, más que las corporales, listo, que son necesarias en este tiempo donde tanta gente tiene necesidad, son esas espirituales, lo que tú decías ahora, Linita. Una mirada, una palabra, un buen consejo. ¿Cuántas personas están descarriadas, están sin un rumbo por la vida? Porque nadie se les ha acercado a hablarles de Dios. Es más, muchas veces ni se nombra a Dios, sino que una muestra de amor es estarlo nombrando a Él. Hay personas que son demasiado reacias a que les hablen de Dios por muchas dificultades, pero no nos hemos puesto a pensar que sin nombrar a Dios con un acto de amor, lo estamos teniendo al presente. Una persona de esas en ese momento va a sentir ese amor de Dios, pero se nos ha olvidado, nos hemos vuelto demasiado fríos. Los corazones se han enderecido de una manera impresionante y todo ha sido por cómo se ha ido desdibujando la sociedad, desde las familias. Hoy en día es triste ver cómo hay tantos abortos, porque diciembre se ha convertido en ese momento de una sexualidad desordenada donde se generan tantos embarazos no deseados y que van a parar en una consecuencia que la gente no quiere asumir, no quieren ser responsables, y terminan pagándole a estas criaturas indefensas que no tienen nada que ver, y se generan tantos abortos que ya sabemos espiritualmente lo que eso acarrea y todo la desgracia que esto trae para una sociedad. O sea, es algo muy triste porque hoy en día no se ha inculcado ese amor por el otro, y en el otro está primero ese poder tener a las mamás que han tenido esa gracia. Yo sé, Linita, que usted más que nada sabe eso, que le ha dicho tantas veces sí a la vida y abandonada total. Hoy en día que tantas personas, tal vez algunas quieren tenerlo y no pueden, y otras que lo tienen empiezan a ejecutar tantas acciones malas que tanto están hiriendo al Señor en esta época, donde justamente deberíamos estar es aceptando el nacimiento de acogiendo ese nacimiento. Así es. Qué hermosura, y que es un llamado, definitivamente es un llamado para que en esta Navidad, ya que Él nace, nazca realmente en nuestro corazón, nazca realmente en nuestras familias. Lo decía Andresito, lo estamos sacando a nuestra sociedad, lo sacamos de nuestros ambientes porque ni lo podemos nombrar, ya es políticamente incorrecto nombrar al Señor en un sitio público, es incorrecto que esté una cruz en un lugar público, una imagen, eso es una ofensa, es algo pues mal visto. Si nosotros como creyentes nos tomamos esa tarea, ese trabajo de llevar ese nacimiento a nuestro entorno, a nuestra familia, a retomar esa labor que debemos hacer, que es de llevarlo a nuestro diario vivir. Es que con eso lo estamos haciendo, estamos dando ese paso. Vamos a ir dando pasito a pasito, repitiendo tal vez, como decía Andresito, realizar de nuevo cada pasito para ir fortaleciéndolo cada vez que nos cueste, tal vez como ese niño que está aprendiendo a caminar, primer apoyadita en esos piecitos nos cuesta y perdemos como el equilibrio, pero ahí de tanto repetir esos pasitos en dirección al Señor nos pueda servir, y de pronto alguien en esta época no quiera oír del Señor, oremos con más ahínco por esa persona. La alegría del dar, lo que nos decía ahorita Andresito, la gran posibilidad y felicidad que hay en el dar. No nos quedemos como nos estamos volviendo, ¿no? Ay, yo saco, soy bueno porque estoy sacando unos regalitos para unos niños, o hago unas novenas y les doy unos regalos, una natilla, unos postrecitos. No seamos buenos,
no seamos buenos, luchemos por ser santos. No estoy diciendo que yo lo sea, a mí me falta absolutamente todo. A duras penas rayaré con querer ser, con alcanzar a ser algo del montón. Pero tenemos que poner la vara alta para poder el esfuerzo llegue siquiera a quererlo hacer. Pero si no nos ponemos la vara alta, nos vamos a quedar ni siquiera en el intento. Hay tantas personas que necesitan de eso que el mundo no da. Es que un niño quizás a veces no necesita un carro, no, o una niña no necesita una muñeca. Quizás necesitan ser acogidos, quizás necesiten un rato de sentir que existen. Tal vez necesitan no un plato de comida donde, ay, hagamos para quedar bien o hagámoslo para aparentar que nosotros podemos dar. Llenos de fotos, de videos, de grabaciones, donde ahorita en una época muy especial que estamos, que es electoral, entonces venga la fotico, el en vivo, dando. Qué bueno en el escondido poder estar ofreciendo esos momentos que tal vez otros necesitan. Pongámonos en el lugar de que hoy nosotros somos privilegiados, estamos acá en esa lucha, pero ¿cuánto quizás Andrés, Lina, o tú que estás escuchando esto, pudo haber estado en algún momento de dolor, de tristeza, de tribulación, tal vez anhelando que alguien llegara a darte un abrazo? Uno anhelaba que alguien llegara y me dijera te amo, que alguien me dijera tienes hambre, te sientes bien, necesitas ayuda. Así uno no la acepte, así la persona nos rechace, pero eso va siendo como esa gotica que cae en la piedra, ¿no? De pronto no pase nada en el momento, pero de tanto caer algo hace. Ahí queda la semillita y el Señor hace el resto, ¿no? Después de vencer esa barrera, el Señor ya hace el resto. Así es, Linita, y me llama la atención, en este momento pensaba lo que decías de lo de la semillita. Tal vez yo sé que muchos allá escuchando se preguntan, bueno, pero ¿cómo yo hacer que realmente lo que significa Navidad se viva en mi familia? A veces nos cuesta, y así está escrito, de que nadie es profeta en su propia tierra, y muchas veces llegar a decir vivamos una Navidad coherente se hace un poco difícil con nuestra familia, pero es sencillo, es eso mismo que nos invita a estar en el mundo sin ser parte de él. En lo pequeño está la santidad, nos enseña. Así es, Linita. Entonces, ¿cómo yo puedo estar disfrutando de esas actividades familiares, pero siempre guardando ese espacio para la oración? Pero Andresito, de pronto aclaremos algo, porque es que si yo me voy yo no puedo ir a un paseo de familia porque yo estoy empezando mi conversión. Yo no me hago parte de la reunión familiar porque si yo estoy empezando mi conversión. Eso está bien hecho. No, Linita, pues ahí es donde nos tenemos que meter más, porque ahí es donde están los que nos necesitan. Ahí es donde debemos estar, miren qué impresionante, y a veces nos alejamos, ¿no? Y nos volvemos, es un antitestimonio. Exacto, Linita, yo creo que esa línea delgada es la que muchas veces tal vez, y yo sé que todos hemos pasado por ahí, cuando iniciamos este camino espiritual, tal vez llegamos a ser un poco escrupulosos, decir, no, pues es que ese es el más tomador, y yo qué voy a estar por allá, pero ahí es donde aplica, o sea, tenemos que estar ahí porque el Señor nos tiene una tarea inmensa, y más si es con nuestra familia. Tenemos que ser un testimonio claro de que si nosotros estamos siguiendo a Dios, en nosotros debe haber felicidad, no amargura, que si estamos ahí ya estamos indispuestos, ¿no? Hay que tener cada cosa mala, mirar lo bueno de eso que tal vez malo estamos viendo en el momento, y nunca desaprovechar un momento para hablar de Dios, pero de una manera prudente. Yo no puedo llegar a alguien que... Vamos a organizar a todos los de la casa que nunca les gusta ir a Eucaristía, vamos a hacer un rosario, vamos a hacer una meditación pues así de la Biblia con todo un evangelio. ¿Será que eso también debe ser? Linita, ahí donde tenemos que ser prudentes, porque yo no puedo llegar y decir así como tú decías, no, venga familia que vamos a leer aquí todo el evangelio de San Lucas y vamos a empezar a predicar aquí. No, o sea, eso ya de una lo van a tildar a como se dice muchas veces las luchas que uno tiene, de fanático y una cosa y la otra. Entonces, no, para poder entrar con el amor que el Señor ya nos ha dado a nosotros, debemos también ser
sea, esas pequeñas semillas. Entonces, pongamos otro ejemplo, porque es que eso es lo que nos falta a veces, como cuando uno está empezando, ese discernimiento de saber dónde no cruzo esa línea tan delgada, porque a mí me pasó. Cuando yo llegué de retiro, yo no quería ser parte de nada de lo que hicieran, porque yo decía, voy a pecar en todo lado, ¿cierto? Y es el Señor el que va dando gracia poco a poco, ir entendiendo cada paso. Pero entonces, si están los primos, los hermanos, todos ahí bebiendo, tomando, pues yo también hago parte de mi familia, también me sentaría ahí, ¿cierto? ¿O qué? O me voy para la cocina a ayudar. Ahí es donde yo tengo que, listo, si yo estoy en un ambiente donde tal vez yo sé que no me va a aportar mucho, pues entonces voy y alisto la comida, ya estoy, yo estoy con mi mamá, yo voy y les ayudo allí, y yo me encargo de hacer tal vez otra actividad que yo sé que a mí, digamos, de cierta manera me va a aportar, pero pues tampoco, digamos, llegar a ser parte ahí de ese momento y que eso se descarrea, que se genere algo mucho más grande, porque pues ahí también debo ser coherente. Si y yo... mi debilidad también está en juego. Exacto, sí, ahí debemos ser muy vigilantes porque el enemigo se vale de muchas cosas. Yo lo puedo ver muy inofensivo y decir, no, pues a la final yo ya, eso es algo que he podido superar en mi vida. Pero cuando no vigilamos es donde ya el enemigo nos tiene nuevamente agarrados. Entonces hay que ser muy prudentes y tener mucho discernimiento, que por eso hay que pedirle tanto al Señor, porque si actuamos a lo que nosotros queremos, inclusive a veces podemos ser hirientes y hacer daño y tal vez alejar a las personas que queremos acercar a este caminar. Entonces, pedirle mucho al Señor esa gracia para que nos dé ese discernimiento de saber qué hacer en los momentos en los que estemos en algún tipo de situación así. Ahí nos preguntan mucho a veces, en el chat nos preguntan mucho, ay, pero ¿cómo hacemos? Porque es que esta lucha es muy dura, no quieren cambiar, es que ellos no quieren cambiar. Y yo la hacía en un momento, yo decía, ay, pero ¿por qué no cambian? No, pero es que el Señor no me ha llamado a mí a cambiarlos a ellos, el Señor me ha llamado a mí a cambiar yo. En ese sentido, yo tengo que ser egoísta, entre comillas, porque es que yo soy... Primero, tengo que preocuparme por mí, mostrar desde mi nada todo lo que el Señor ha dado en mi vida, ha hecho conmigo, y si en ese caminar ellos quieren conocer, pues es mi obligación mostrarles más, pero si no lo quieren saber, porque el amor del Señor es voluntario, no es obligado, si no quieren, ya ahí me toca hacer, es dejar de hablarle tanto a ellos del Señor y empezarle a hablar mucho al Señor de ellos. Así es, Linita, así porque llega un momento en el que sabemos de que primero está nuestra tarea de ser ese instrumento del Señor, de que el Señor ya sabrá cuándo es el momento, porque así miramos, Linita, hay personas que tienen una conversión inmediata, que me da a mí ese término en este momento, que se llama, no sé, Wilson Tamayo lo nombraba mucho, una conversión que se da inmediata y otra que se da por allá después de mucho tiempo, pero el Señor a cada persona pues ya le tiene de... como destinado del por qué, o sea, el para qué mejor, el para qué está permitiendo que si una persona aún no ha entendido ese llamado, luego más adelante lo entiende, pero van a ser muchos tal vez los frutos. Entonces, tener esa paciencia, y el Señor nos invita también a fortalecer esa virtud de la paciencia, y que si nos abandonamos en su voluntad, es a esperar en el momento que el Señor quiera. Y lo que usted decía, Lenita, empezar a hablarles mucho a través de nuestras oraciones, de nuestros pequeños sacrificios, de esas personitas, porque el Señor no se queda con nada. En cualquier momento nos sorprende, y de qué manera, porque hemos visto como personas así, que tal vez si vean un poco descarriadas, se vuelven los mejores amigos de nosotros en esa tarea de evangelizar, y ya vemos cómo el batallón sigue creciendo más. Es impresionante porque cuando empezamos este caminar decimos, ay, yo me quedé sin amigos. Al principio uno dice, ay, me quedé sin amigos. Uno dice, pero ay, ¿aquí qué pasó? Uno pierde amigos, pero gana familia. Porque así cuando es. Regresan esos amigos, regresan es con un, no con un amor del mundo, sino con un amor en el Señor, en una lucha. No es una invitación a perder nuestra alma, sino por el contrario, una invitación a cada día fortalecer nuestra alma para luchar por ese anhelo de santidad, por ese anhelo de ganarnos un cielo, esa plenitud, y que sea esta época una oportunidad para ese nuevo comenzar, para ese nuevo escribir de nuestra historia, ese nuevo... escribir en esas líneas de nuestra vida donde podamos no solamente escribir
acerca de nuestro camino, sino de ese escribir para otras personas, de ese mostrarle ese amor del Señor a otras personas que lo conozcan. Y finalmente, como hemos hablado en todo este programa, ¿no? Aprovechar esta oportunidad de esta Navidad. El cumpleañero no somos nosotros, los cumpleañeros no somos nosotros, el cumpleañero es ese Jesús en ese pesebre. Él es el cumpleañero. Y Él, aunque no necesita nada, nosotros, el regalo para Él no es el más ostentoso, no es el más valioso en dinero, porque Él no necesita de eso. Él en este momento de nosotros espera cualquier cosa, espera como esa viuda, ¿no? Que entreguemos lo que hasta que nos haga falta. Y como nos hace falta todo, quizás muchos no tendremos más que debilidades, pecados, suciedad para entregarle y poner a los pies de esa cruz, a los pies también de ese Jesús niño, de ese pesebre. Tal vez esos reyes magos llevaron incienso, mirra y oro, pero nosotros solamente podamos llevarle ese pecado, esa debilidad, y que sea el momento de utilizar estas gracias que en el momento el Señor nos está dando y podamos recibir, seguir la voluntad del Padre, tal vez obtener esa humildad que tanto nos falta, esa lucha que tanto nos cuesta, poder recibir esas gracias que tanto necesitan nuestras almas. Así es, Linita, que finalmente el terminar de este año, pero el comenzar del año litúrgico para nosotros como cristianos, porque este es el primer periodo donde inicia este año cristiano, sea para nosotros ese momento de reflexión, de ya entregar totalmente esa vida que llevamos desenfrenada, y que así como lo decía el Papa Francisco acerca de lo que es ese pesebre que muchas veces tenemos en nuestros hogares, que está ahí pues materialmente, se convierta espiritualmente en nuestra vida como ese alimento que necesita nuestra alma, porque él lo explicaba de una manera en que el pesebre era donde comían los animales y que Belén era la casa del pan, que esas dos palabras juntas significaban lo que evocaba Jesús, el alimento fundamental para nuestra vida. O sea, es lo que nosotros necesitamos, que le abramos ese espacio en el corazón, que lo tengamos libre totalmente para el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, que sea ya este momento, que no aplacemos más, porque siempre decimos no, este año no, el otro va a ser, pero que pensemos también en esas postrimerías, en todo eso que se avecina, porque en este tiempo donde ya hemos podido ver de que nadie tiene nada seguro, debemos mantener en gracia, debemos, yo digo que teniendo un corazón totalmente libre de pecado, una vida en gracia y irse llenando cada día más de ese amor de Dios, vamos a poder dar lo que realmente queremos, porque si estamos llenos realmente de tantas cosas malas, no vamos a poder mejorar aquel que está herido, si nuestra alma también lo está. Entonces, es erradicar totalmente, aprovechando este tiempo de la Navidad, para dejar atrás eso que ya no nos aporta nada. Dejarlo atrás totalmente y tener la voluntad, que ya el Señor se va a encargar con su gracia de hacer lo demás. Ya Él lo tiene preparado para nosotros. Solo está esperando a que nosotros nos decidamos, porque nos está arrastrando y nos está permeando el mundo. Pero si pensamos en Dios, Él con un simple suspiro le basta a Él para ya cambiarnos hacia donde Él nos quiere, que es el cielo. Bueno, que sea esa familia de Nazaret iluminando el camino de nuestra familia de Nazaret, que sea imagen de Nazaret nuestra familia en medio de este nuevo comienzo. Y bueno, que sea, a ver, las decoraciones no están mal, el que decoremos nuestras casas, pero adornemos mejor nuestra alma y nuestro corazón, luchando por esas virtudes, por esas gracias, porque las podemos pedir, pero no tener dónde guardarlas, un corazón tal vez sucio, y a veces fin de año utilizamos una tradición que es sacar el desorden de la casa, pues aprovechemos a sacar el desorden de nuestro corazón para poderlo llenar con todas esas gracias, esos regalos que el Señor tiene para nosotros en esta Navidad. Y bueno, sabemos que hay una imagen que comercialmente se ha llenado pues muchos espacios, y es el de Santa, ¿no? Así y es. Pues
es una imagen distorsionada, pero detrás de él hay un santo, que es San Nicolás de Bari, y pidámosle a San Nicolás de Bari que sea él mostrándonos, siendo ese intermediario en esta lucha, porque él era un amante de los niños, él era muy donado, él obviamente él daba regalos físicos, pero también se preocupaba por esos regalos espirituales que necesitaban los niños. Pidamos a San Nicolás de Bari que nos ayude a ponerles esa semillita a nuestros niños, donde ellos aprendan a valorar esos regalos que realmente necesita nuestra alma, que desde chiquitos vamos inculcando en ellos la intención de recibir ese regalo para el alma, de anhelar un regalo para el alma, y no estar llenando nuestras casas de cosas, como tal vez llenamos nuestro corazón también de cosas que no van a ser el aporte, solamente van a llenar un espacio y no van a permitir que entre en ellas tanta gracia. Bueno, Andresito, yo creo que ya terminando, concluyendo nuestro programa, sería muy bueno que les diéramos ese mensajito, no sé qué mensajito quisieras compartir con las personas que nos están escuchando acerca de esta Navidad. Bueno, lo principal, yo digo, Linita, que el mensaje que nos debemos llevar hoy es que Jesús está de vuelta, porque tal vez lo hemos perdido en nuestras vidas, que entendamos que Jesús ha vuelto para volvernos personas nuevas y que no debemos quedarnos con esto, debemos dárselo a las otras personas, que seamos caritativos, que apliquemos todas esas obras de misericordia, que ayudemos al que no tiene para comer, para vestir, que empezamos a compartir mucho de una palabra, de un abrazo, de un gesto de amor hacia al que lo necesita, porque se nos ha enfriado el corazón y es lo que no hay que permitir, que realmente esa llama del amor que Dios está sembrando a través de este nacimiento, lo podamos nosotros replicar, que no nos quedemos con ese amor que Él nos da, y esto va a ser una sociedad mejor, un mundo diferente. No podemos quedarnos con que los otros son malos y que hay una sociedad que está distorsionada. Debemos marcar la diferencia, y si no hay tantos orando, debemos multiplicarnos y orar por aquellos que no están orando, porque sé que todo puede mejorar si nos juntamos los que dentro de las imperfecciones, los pecados, todas las falencias que tenemos, pues nos apegamos a esa misericordia y a esa gracia de Dios para intentar cambiar todo con las buenas obras que el Señor nos ha sembrado en el corazón. Que ese sea el mensaje, que esa sea nuestra tarea, vivir una Navidad diferente y nacer nuevamente en ese amor que el niño Jesús nos tiene para cada uno de nosotros. Bueno, qué hermosura, vamos a hacer una oración final, que le pedimos el favor a Andresito, que nos regale y entregarle este momento al Señor. Bueno, entonces vamos a disponernos allá donde estamos escuchando. Cerremos aquellos ojos físicos, pero abramos los ojos espirituales, esos ojos del corazón. Entreguemos al Señor en este día todo lo que hemos escuchado para que sea beneficio de nuestra alma. Pidámosle al Señor la gracia que vuelva a nosotros el amor que se ha perdido por todo lo que la sociedad ha ido marcando. Pidámosle a ese niño Jesús que nazca en nuestros corazones, pero que de esta manera nosotros hagamos que nazca en el día que a ellos que no han escuchado nunca de una palabra de amor. Te pedimos, niño Jesús, que todas esas aquellas dolencias, todo eso que aqueja a las almas de tantas personas que pasan por necesidades, sean sanadas por tu amor, que puedas nacer en los corazones de todos y puedas traernos tu amor materializado en las buenas obras que podamos dar cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por estar ahí y no se les olvide que vamos a empezar con novenas. No se pueden perder las novenas con nuestra diócesis, tienen que estar ahí muy pilas, muy pendientes de los enlaces, pendientes de la programación de nuestra emisora. No se les olvide pues la Voz de la Esperanza, es una forma de evangelizar y los esperamos pues para que empecemos a recargar baterías pues ahí con esas novenas en compañía de nuestras familias, en la oficina, en el trabajo, en, bueno, donde estemos, pongamos este ratico la novenita, que sea la excusa para reunir las personas a nuestro alrededor.
Gracias por estar ahí. No se les olvide, pues, el próximo miércoles hay muy pendientes de nuestro programa, de este Totos Tus, todo tuyo, María, que le decimos desde el corazón a nuestra madre para que ella sea esa guía y compañía para cada día acercarnos más al Señor. Y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. La humildad, la pureza que Dios le ha concedido. El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm.